Uno. Hola, muy buenos eh, días. Gracias por estar en sintonía de esta señal que OndaUnet te lleva, eh, como siempre, a través de OndaUNED.com. Y hoy, pues, tenemos el, el gusto de estar conversando, este, nada más y nada menos que con la doctora Patricia Chinchilla, de la Cátedra de Registros y Estadísticas en Salud de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, ESEN. Este, y pues estaremos conversando sobre un tema que siempre llama la atención, más cuando uno se va acercando a diciembre, eh, se va preocupando por eso de las dietas y por, bueno, ¿cómo hacemos? Eh, ¿Será malo todo lo que me voy a comer de aquí a enero? Eh, <laughs> y entonces, pues... Es el momento justamente de hablar de los mitos y realidades eh, de las grasas en la dieta, qué tan terribles son, qué tan positivas pueden ser para la salud. Y para eso pues tenemos a la doctora aquí en nuestro estudio. Así que y aprovechando también que eh, en nuestra universidad habrá también una, una campaña en los próximos días de recolección de este, residuos de grasas residuales de la cocina, que también es un tema importante, pero empecemos por la alimentación, empecemos por todos esos, esos chanchitos, esos tamales, todo eso que nos vamos a comer de aquí a enero. ¿Qué tan mala es la grasa y, y qué hacemos con ella? Bienvenida, doña Patricia, a los estudios de Onda UNED. Muchas gracias. Este, buenos días a todos, el proyecto de manejo de grasas residuales de la UNED. Estamos muy, en el proyecto estamos muy complacidos por tener la oportunidad hoy de hablarles sobre un tema que siempre se las trae un poquito, que es el asunto de los aceites y de las grasas. ¿Qué es bueno, qué es malo en los aceites? Quiero comentarles que los, la grasa en sí es un nutriente, y como nutriente nuestro cuerpo lo necesita. El problema se ha dado en el abuso. Quiero comentarles y se ha dado en que mucho abuso en, especial, la grasa en, en sí es la en estas fechas nutriente, nutriente, como dijo el compañero y como donde la gente piensa nuestro cuerpo que sí. la salud va a tomar las el mismas vacaciones que nosotros en el abuso. de 22 días quiero y se ha comentarles dado que, que mucho abuso tiene, en, la grasa en, en sí es en estas fechas como dijo el compañero siempre, y como un donde debemos de cuidarla porque es algo que tenemos y que es una gran bendición así que entre más saludables estemos más podemos disfrutar de todas las cosas buenas de la vida. En cuanto a las grasas, las grasas es un nutriente y es el nutriente que más calorías tiene. Por eso es el que se debe de consumir en menor cantidad. Las grasas y los azúcares forman parte de la guía de alimentación saludable y tienen un porcentaje muy pequeño un, en, la, en el círculo de la alimentación, un porcentaje muy, muy pequeño, lo que indica que son alimentos para completar, para dar sabor para mejorar el gusto hacia las comidas. Entonces, nadie, por lo general, toma una cucharada de aceite y se la toma, ni este, toma una cucharada de mantequilla y tampoco se la come. No, la complementamos con otros alimentos, pero por eso ese complemento debe ser reducido. Las grasas tienen la función, aparte de darnos energía, de formar otras sustancias. De grasas están hechas las bilis las hormonas sexuales, de colesterol, en los primeros años se alimenta el cerebro, se produce el cerebro de los niños, tiene mucha, una gran incidencia. Y gracias a las grasas, al transporte de grasas, nuestras vitaminas, que por eso son vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, digamos que se van en ese carrito de las transpo de la, de la, que transporta del intestino delgado hacia el, hacia el hígado, en ese carrito que es una lipoproteína, las grasas, esas grasas pueden subirse en él y ir al hígado donde son distribuidas y procesadas. Así como ven, las grasas pueden ser muy útiles para todos. Una de las desventajas es el consumo excesivo. Si vamos a comer tamales, pues lo mejor es un tamal al día. Y tratemos de que ese tamal vaya acompañado pues de una buena este, ensalada, de que siempre hayan frutas en el día que tengan bastante fibra para que nos ayuden a mojar esos excesos de grasa que van a estar presentes en nuestra dieta porque de seguro esta Navidad se van a presentar uno que otro alimento de esta índole en la alimentación diaria. Ahora, este, ¿qué debemos hacer? Con, con el tema de las grasas, especialmente en este, en este, pues en estos meses que, que, que los, los platos tradicionales, eh, pues tradicionalmente el tamal trae mucha grasilla, ¿verdad? Los, los, los chicharrones, el chancho, todo eso, ¿verdad? Este, yo no sé si hasta el rompope debe tener. Entonces, este, cómo, cómo manejarlo. Eh, digamos, para, para, para compensar esa realidad culinaria de nuestras navidades. Podemos manejarlo de varias formas. Una, si usted va a comer algo graso, coma, por decir, un pollo frito o quiere un arroz con camarones, lo puede hacer en las mañanas. Trate de no hacerlo por las noches. En las noches... Es bueno comer una comida liviana, quiere decir que no tenga muchas grasas. Usted se puede comer algo así como que puede ser una sopa con un par de tortillas o puede ser inclusive un, una, una taza de pinto con tomate o por decir tal vez con un pedazo de queso. Eso lleva muy poca grasa. El asunto de las grasas es que tienen, dan retención gástrica. La, la digestión de las grasas es en el intestino delgado, la digestión de las proteínas es en el estómago. Entonces, las grasas hacen que los alimentos bajen más lentamente del estómago al intestino delgado para su digestión. ¿Qué quiere decir? Que al producirse eso, la digestión es más lenta. Y si nos acostamos después de comernos dos tamales y alguna otra cosa grasienta o un postre que es muy posible para... dejémoslo para una fecha muy especial. entonces, al hacer nuestra digestión más lenta, el proceso de recuperación o de reparación que tiene el organismo generalmente por las noches de todas las microfracturas que tenemos durante el día no se realiza efectivamente porque estamos en el proceso digestivo. como cuántas horas antes de dormir es el, la última ingestión bueno, lo más correcto depende que porque las personas se, se acuestan a diferentes horas. Hay gente que llega a la casa a las siete y cena a las ocho y se va acostando a las 12 Tratemos de que sean unas cinco horas. O sea, cinco horas eh, come uno la última. Digamos los que trabajamos, pero los que están en la casa trabajando en su casa, que también es un trabajo muy arduo el de la casa, pueden cenar más temprano. Tienen esa opción de cenar por ahí de las seis seis y media, entonces de allí a la noche, a la hora de dormir, ya llevan bastante tiempo, ya su cuerpo está más, des, más digamos Mal ya la digestión ya. ha pasado en su mayor parte, ¿no? Entonces, cuando descansamos, realmente nuestro cuerpo lo hace y empieza ese proceso de reparación. Otro tema eh, muy importante para estos días es que, bueno, al cocinar, y, y estos días estaremos cocinando en casa profusamente, porque ¿Ah, sí? pues, es, es parte de este, el estar en familia, el reunirnos, etcétera. Eh, uno de los grandes contaminantes del agua en, en el mundo eh, son precisamente las grasas residuales. Tengo entendido que, que un poquitito de aceite contamina uh -huh. litros de litros de agua. Eh, en un río, por ejemplo, si lo, lo vertemos o si manejamos mal esos residuos. Eh, tal vez contémosle a la gente más sobre este tema de los aceites. ¿Qué aceites podemos usar que son mejores para nosotros y qué podemos hacer luego de usar esos aceites para que no se conviertan en un mega contaminante para el ambiente? Muy bien. Tenemos dos tipos de aceites en el mercado. Hay aceites para freír y aceites para cocinar. Los aceites para cocinar son un complemento. Hacemos un arroz, le ponemos un poquito de aceite, le da muy buen sabor, evita que se, pega, que se pegue, pero el mayor, digamos, el fuerte de ese arroz es el agua y el arroz y los otros este, condimentos que se, le, que se le agreguen. Los aceites para cocinar tienen eso: se usan poquito y como complemento. Pero en los aceites para freír son, digamos, como uno de los mayores componentes porque son prácticamente el medio, de concio, el medio de cocción. ¿Cuál es el mejor aceite para freír? Eso depende de la forma en que usted los trate. Hay aceites para freír que están, que son una marca que se usa e inclusive en la botella del aceite dice es para freír. Pero otros que son un poquito más suaves en el sentido de un aceite de, de girasol, es un aceite. Un aceite muy suave no es lo más adecuado para freír, pero sí para cocinar. Para cocinar, hablando un poquito de lo que es cocción, tenemos que tener cuidado de llevar las cosas al tiempo de hervor. Porque estamos hablando de que utilizamos una tabla de picar muchas veces, que es la misma tabla de picar para todo. Y hay personas que apenas le ponen un poquito de agua o la vuelven. Y pican otra cosa, hacen otra cosa y la vuelven y vuelven a hacer lo mismo. Eso se llama contaminación cruzada. Y si no llevamos los alimentos a una buena cocción, entonces se pueden contaminar con las bacterias de los alimentos crudos que están en ese alimento. Por ejemplo. Sí, una en especial las carnes, ¿verdad? Ajá. O las lechugas mal lavadas. O inclusive vamos a hacer algo y traemos un rollito de, de culantro o de apio y lo hacen así, así como. So eh, Pasadito por el agua y ya creen que está limpio, pero muchas veces trae tierra. Entonces, antes tratemos de quitarle las, las, las raíces, lavarlo lo mejor que podamos y ya empezar a trabajar con esas verduritas, con el, perdón, con esas eh, legumbres que no reciben ninguna cocción porque la ensalada no tiene cocción, pero sí utilizó la misma tabla picar donde se, calenta, donde se prepararon, donde se cortaron. Otros alimentos que necesitan cocción y que a veces no lo llevamos a mucho para que esté más rápido o por alguna razón. Pero la idea es que lleve más o menos cerca de los 100 grados, podría ser, algunos puede ser un poquito más de 140. ¿Por qué? Para que las bacterias no se reproduzcan. En cuanto a los aceites de, de fritura, estos aceites tenemos que recordar una cosa. El aceite es un compuesto orgánico la temperatura alta, el agua y el aire le hacen daño. Entonces, ese aceite empezamos a freír y llega a temperaturas superiores a 190. Hay freidores que lo llevan más alto, pero en nuestra casa nosotros no sabemos. Entonces ponemos ese aceite, ponemos mucha cantidad para hacer un huevo, para hacer unas tortas, para hacer un bistec. Y de ese aceite sacamos el alimento y volvemos a poner el... el el sartén a temperaturas igualmente altas para freír otros alimentos. Ya son dos o tres usos en un solo tiempo de comida. Algunas personas, cuando el aceite, cuando, perdón, cuando el sartén está frío, entonces lo guardan con ese sobre de aceite para hacer algo en la cena. Eso es muy contraproducente. Lo que se hizo en un tiempo de comida se tiene que eliminar. Ya ese aceite está muy deteriorado. Uno de los, de los errores que se comete es que se toma el aceite y se agrega al, al fregadero. O algunas personas le echan brosa de café al fregadero porque con eso dicen que se lleva todo. Pero resulta que el aceite, o oh, le echan agua caliente, el aceite se corre con el agua caliente, la brosa también lo corre, pero de igual forma el aceite puede quedar impregnado. En la tubería, y ahí cuando se seca empieza a hacer un pequeño bulto porque va recogiendo pedacitos de cáscaras que luego se convierte en un bolito, en un, como en una pega. Y generalmente, las personas que han tenido ese problema en sus casas de que se taquea la, la, el fregadero. Son unas piedras blancas que son producto de los jabones, que son producto del agua, que son producto de los mismos alimentos que tienen poquitos de calcio. Entonces, eso le da más consistencia a las grasas. Y de ajuste, la brosa de café, pues nos ayuda un poquito mm. más a hacer un problema más grande. Otro error que cometemos es que pensamos que las grasas del sartén las podemos, pueden ser abono para las matas. Hay personas que toman esos aceites y hacen un hueco en el patio, lo echan en el jardín y le ponen una mata encima. O toman ese aceite, muy, muy, uno dice que eso no puede pasar, pero sí pasa, y limpian las hojas de las matas para que queden brillantes. Entonces esas matitas, sus raíces no están en capacidad para, solo para absorber agua, hacemos un daño desde abajo hasta lo más profundo. Y el último es que tomamos ese aceite y lo echamos en la lavadora. Ah, perdón, en la, en la, en la lavadora no estaba pensando en otra cosa. Lo echamos en la, en la basura. Es un error, aunque lo echemos en una bolsa el aceite, porque los camiones nuestros lo que hacen es este sí, prensar, compactar toda compactar, la basura. Y de ahí salen esos caldos tan olorosos que nosotros percibimos en las calles que van directo a la alcantarilla y ya empieza el proceso. Vamos a ver, entonces, eh, claras recomendaciones, ¿verdad? No, eh, Primero, no, no meterlos en esa bolsa, no limpiar las hojas de las matas con el ah, aceite. No, e, ¿no? no, sí, no echarlos en las en las matas, por favor. He visto gente que tiene, eso es otra cosa, ¿verdad? Que decide, toman café en una empresa y, y queda muy lejos donde lavar las, las tazas, entonces van y echan el sobro en la taza de café, te echan el sobro en... en en la maceta. Igual hacen con los aceites en las casas, porque piensan que, como el aceite, bueno, se, digamos, se hunde en la tierra, pues no hay problema. O gente que entierra la basura y ahí echa los aceites. Sí, después dicen, ¿por qué se me murió la suculenta? ¿Por qué habrá o porque sido.? O esa, porque esa parte del zacate está tan seco. ¿Qué pudo haber sido? Es que seguro no le cae mucha agua, no. Está es, totalmente... Es que le cayó, per, aceite, le cayó el aceite encima. Exactamente. Bueno, entonces ya hablamos de las formas de no dispensar el aceite. Uh -huh. ¿verdad? Entonces no lo podemos botar a la basura, no lo podemos... Eh, Tirar por el fregadero, eh, no deberíamos echárselo a las matas. ¿Y qué hacemos con él? Entonces, este, diría la, la audiencia que además. ¿Y ahora qué eh, hacemos eso? Le, le, le reiteramos a todas las personas que están en sintonía que están totalmente invitados e invitadas a este, interactuar con nosotros a través del Facebook. Entonces, pues sí. Eh, tienen alguna duda o lo que sea, para eso estamos. Pero entonces, ¿no puedo, ¿no puedo botarlo? ¿No puedo por el fregadero? ¿Qué hago con ese aceite? Cuénteme usted. Bueno, esa es una parte importante que, que hemos venido trabajando. Podemos, tenemos dos opciones. Si usted vive aquí en Montes de Oca, pues está en la municipalidad de Montes de Oca, el plantel municipal, a un costado del cementerio de Sabanilla, ellos recogen aceite todos los días de lunes a viernes tenemos recolección para la comunidad en Vargas Araya en la Feria del Agricultor de Vargas Araya de 7 a 11 también aquí en Montes de Oca hay una un vivero que se llama el vivero Jurgens Jurgens Gar, Garden que queda contiguo a lo que era el cuchifrijo y todo el mundo lo conoce, no sé por qué pero es muy fácil de llegar allí ellos recogen aceite todos los días de la semana, así que no hay problema con eso. Pero cuando no vivimos en Montes de Oca, tenemos la opción de buscar, porque todos los restaurantes tienen un lugar o tienen quién les recoge el aceite. Porque no es cuestión de tirar el aceite a la cantarilla. Eso es ilegal, eso no es lo correcto. Pero todos, todos los restaurantes tienen, restaurantes grandes, estoy hablando de un restaurante grande, quién les recoge su aceite. Porque eso, aunque ustedes no parecen, es una forma de emprendedurismo, porque una persona puede recoger el aceite de su barrio, tener un contacto de alguien que recoge todos esos aceites y realiza biodiesel, se puede hacer jabón en polvo, se pueden hacer candelas, y se está en una investigación que, que unos estudiantes están revisando, se puede hacer hasta betún. Uh -huh. Bueno, precisamente esa era la, la, la siguiente consulta que le iba a hacer, porque la UNED está haciendo fuerte trabajo uh -huh. en estos temas. Eh, cuéntenos un poco qué, qué le está aportando a nuestra universidad. Hay incluso una recolección de aceites residuales acá en la, en la sede eh, de Sabanilla, pero ¿qué más estamos haciendo acá en nuestra UNED sobre este tema? Ah, pues sobre este tema estamos recogiendo vamos a recoger aceite aquí a final de año. Y como siempre, el proyecto visita locales nuevos para ofrecer los servicios del proyecto, que es una capacitación para el personal y el concesionario, para una adecuada, no solo la recolección, no solo el daño ambiental, sino el daño a la salud de los usuarios, de los clientes. Eso es lo que trata el proyecto de hacer. Hace ocho días tuve una, una capacitación. En un señor que con un señor que tiene más o menos una cadena de cuatro panaderías donde también se sirven casados. Entonces, claro, es, es muy importante que él y los administradores estén allí para que al final poder discutir juntos cómo podemos recoger ese aceite, quién les va a recoger. El proyecto tiene dos personas que les recogen aceite y que a la vez lo entregan para la producción de biodiesel. También la última novedad es que sí tenemos, tenía dificultad para comunicarme con los restaurantes chinos, porque a veces había, tal vez un poquillo de problema de idioma, digámoslo así. La Asociación China Costarricense nos tradujo el brochure que usualmente usamos en chino, en chino oficial. Y ya lo he estado probando en algunos restaurantes, en una soda en Plaza Chao. Hay tres restaurantes chinos, tres soditas chinas, de las cuales una ya pertenecía al proyecto y al dueño le pareció fantástico la, la, la traducción. Incluí uno nuevo más y me queda pendiente otro que no nos hemos puesto de acuerdo en la fecha de la capacitación. Pero lo importante es que tenemos un, una herramienta más para seguir trabajando. No y excelente porque además eh, la comunidad china en Costa Rica tiene uh -huh. presencia, eh, vamos hasta en el último pueblo de este país hay un restaurante chino y, y eso es muy importante. Y la comida importante. china es muy muy agradable, de muy buen sabor, tiene muchos condimentos naturales, utiliza muchos vegetales, pero también tiene frituras. Entonces tenemos que ayudarnos porque es una forma de mejorar la salud. Sí. Y para toda la población, y además invitar a la gente eh, aprovechando este tipo de la, la culinaria china tradicional, además es, es muy rica en vegetales y uh -huh. demás. Cuando, cuando tome el menú en el restaurante chino, no se vaya por lo típico, sino que explore los otros platos que también tienen uh -huh. eh, descubrimientos muy interesantes. Muy interesantes. Que... Eh, he visto platos, he visto platos con bambú y queda, queda exquisito. Es una, un, una. Digamos, una unión de sabores diferente. O de tequisque marañón de todo. ¿Sí? Así que de verdad los invitamos. Y platos de, con muchos vegetales. Eh, porque tradicionalmente decimos, no, ir a, al chino y nos comemos el cantonés. Pero eh, hay otra, mucha más de esa culinaria. Eh, y que en este tema de, de, de digamos, de, de, tener, de comer mejor. Uh -huh. eh, esas opciones llenas de vegetales pueden ser muy interesantes. Otro punto que el proyecto ha estado trabajando... Ha sido, digamos, fue hace, hace como 15 días que participamos en el primer encuentro de emprendedores en Cañas. La situación, digamos, los emprendedores hablan de lo que ellos hacen. El proyecto les habla de lo que puede o hacer por ellos. En especial, la, la posibilidad de que en una comunidad haya un emprendedor que recoge el aceite. Eso es número uno. Y segundo de los emprendedores que tienen negocios de comida. Posiblemente algunos tienen, unos tienen de repostería y dicen, no, yo no necesito porque yo no frío, pero usted no sabe más adelante. Los negocios cambian, diversifican, se actualizan, incluyen. Entonces, es bueno un conocimiento extra y no solo un conocimiento, un reconocimiento por parte de la UNED de que aquello, aquel negocio maneja adecuadamente las grasas residuales. Sí, precisamente una de las cosas que distingue a Costa Rica en temas ambientales son precisamente las certificaciones. Eh, uh -huh. O sea, tanto desde el punto de vista Desde de, de la bandera azul Hasta los hoteles, hasta todo Este tipo de certificaciones han permitido Que Costa Rica crezca como destino Turístico, como país amigable Con el ambiente Y eh, pues una certificación en este tema Está muy muy interesante Bueno, eh, así con, no, no sé No me expresé bien, le damos Una, a los empleados se les da Una constancia de la universidad uh -huh. De que ellos participaron al negocio se le da los afiches correspondientes. Lo que nos falta es la relación con los municipios para ya una constancia, un certificado propiamente de que la municipalidad hace constar de que ese local maneja, adecuado los, los, las, maneja adecuadamente las grasas residuales, como hacemos aquí en Montes de Oca. Un tema para las municipales ahora uh -huh. que vienen las elecciones ah, para en, la sí. en febrero. Sí, porque prácticamente solo Montes de Oca tiene un manejo. Hemos trabajado, valga la redundancia, hemos trabajado muy bien con la municipalidad de Montes de Oca. Es, he trabajado excelente, es una de las mejores experiencias de trabajo que he tenido en estos años. Porque se ha podido combinar muy bien el factor de ambiente con el de nutrición y salud. Bueno, excelente. Es la voz de la doctora Patricia Chinchilla, de la Cátedra de Registros y Estadísticas en Salud de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. Doña Patricia, para hacer el cierre, eh, hay una fecha acá en la UNED para que la gente pueda hacer su, su, su entrega de residuos en el campus de la universidad. ¿Tiene usted los datos de esa entrega para que se vaya preparando la gente? Es el próximo jueves 28 de noviembre y vamos a estar de 10 a 2 de la tarde, 10 a 3 de la tarde. ¿Eso sería...? En el, aquí afuera en el parqueo. En el parqueo de en la En el parqueo perfecta. vamos a tener un toldo, una mesa, unas cuantas flores, algunos recuerditos por allí para el que pase, pues que no solo venga y deje los aceites y, y se vaya, podemos comentar muchas cosas en relación con este tema, porque no es solo la grasa como tal, sino las aplicaciones que le damos al producto en nuestros hogares. Sí, y es que hasta podría abaratarnos el costo de hacer mover ese carro que cada día traga gasolina más cara, ¿verdad? Bueno, dice el más caro. Sí. Muchísimas gracias. Entonces, ha sido a las palabras de la doctora Patricia Chinchilla, de la Cátedra de Registros y Estadísticas en Salud del ECEN. Eh, y quien les ha acompañado en la entrevista, Sebastián Furnier. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron eh, en línea a través del Facebook Live y a través de OndaNet.com. Y recuerden nuestro programa de lunes a viernes a las eh, 9 de la noche, porque cambiamos de horario, entonces estaba conectando a las 9 de la noche en la 101.5 FM de Costa Rica Radio y también en el canal 13.3 de Televisión Digital Abierta. Muchísimas gracias. Hasta luego, y esta es una transmisión más de Bondam. Chao.